Buenas tardes a todos. Uno dos. Todavía el día no salió acá. No. Yo no lo ahora aquí. Acá. Ya está saliendo ahí. Sí, ahora sí. Muy buenas, muy buenas tardes. Tengan todos. Para mí es un honor tener a uno de los vicepresidentes conmigo iniciando el programa hoy. Tenemos a dos personas en la tarde de hoy. Eh, hoy se encuentra conmigo el vicepresidente que tengo el privilegio de presidir, el señor Roger Martínez, vicepresidente de Cruz San Juan. Roger, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Huicholo. placer estar aquí en tu primer programa, Gallo 100x35. Huicholo sin diversa y sin límite. Muy Vamos bien. a hablarte, Roger. Vamos a empezar a te sienta más cómodo. Eh, nos interesaría, mucha gente conoce, ¿verdad? Nos ha visto ustedes en, en diferentes facetas, como tú, como empresario, contratista, también como vicepresidente de este club y como buenas cosas que hemos llevado a nivel de, de este coliseo. Eh, ¿Cómo empezaste en los gallos, Roger? ¿Cómo, ¿Cómo te iniciaste en este deporte? ¿Cómo te, te atrajo este deporte y hasta dónde tú estás encaminado? ¿Cómo te va? Pues mira, yo no vengo de una familia de galleros. Pero desde muy jovencito, seis, siete años, cuando me iba caminando a la escuela, pasaba por un rancho eh, y empecé a detenerme en los ratitos libres. Empecé a aprender un poco con, con esos galleros que hoy en día podría decir que son o que fueron mis maestros en el barrio, sector Caneja del barrio Caimito, en San Juan. Ahí que sale Roger Martínez, también creo que es empresario, tuviste el negocio. Ahora estás con el contratista también tiene una buena, un buen negocio que te va, que es tu sustento día a día. En cuestión de la presidencia del club, pues, háblanos un poquito también cómo surge y cómo vamos caminado a este proyecto que ustedes, gracias a Dios, salieron por el segundo término, Roger. Pues sí, eh, hace más o menos cuatro años, tal vez cinco, el actual presidente Jorge López eh, trató de, pues, llegar a la presidencia en, en una asamblea y no obtuvo la mayoría y el favor de, de, de la matrícula de los socios. Hace dos años eh, hicimos un plan de trabajo, hicimos una estrategia conversamos con parte de, lo, de los socios y pues hace más o menos un año y un par de meses jorge logró la presidencia contundentemente y durante ese año y dos meses pues hemos estado trabajando mano a mano eh, como parte de la junta de directores y como vicepresidente del club me menciona que hubiera una junta. ¿Me puede.? Para que el público no sepa lo que están trabajando en la junta en, en este término. ¿Con ¿Quién están a cargo de, de Ya sabemos que el presidente es Jorge López, vicepresidente de usted y los demás componentes. Correcto. Pues tenemos a Jorge López, presidente. Roger Martínez, vicepresidente. Está el doctor Julio González como tesorero. Está el señor José Mercado como secretario. Y como vocales está José Dalmau, eh, Baby Dalmau, y está Iván Colón. Y Somos mi, los siete miembros y de Y Miguel Ortiz. Y Miguel Ortiz, correcto, como, como Ahí vocal. Como Serían vocal. Los, los siete miembros de la Junta. Bien. Eh, también queremos resaltar que el club es sin fines de lucro, Roger, ¿verdad? Correcto, para la información de toda desde la, desde la gente. Su en el año 1954 se estableció como un club gallístico, el primero en Puerto Rico, el segundo en Latinoamérica y en el mundo, segundo a nivel mundial. Club gallístico establecido en 1954 como institución sin fines de lucro y hoy en día es el único en el mundo sin fines de lucro. Por eso, de ahí arrancamos de ahí. O se nace el Club San Juan y los que muchos no conocen de esta historia es que después hubieron unos socios que están ahora mismo en La Verde y se bueno, hicieron, mucha gente dice, mira, se dividieron mucha gente se fueron para otro lado, no, no es que la gallística ha crecido la, los competidores mientras más hayan, me acuerdo yo que antes en cada pueblo había dos o tres galleras y entonces pues, se fueron surgiendo estos clubes, a nivel ahora en Puerto Rico, ¿cuántos clubes hay? está el club de San Juan club de Isla Verde, club de Arecibo club de Mayagüez, Mayagüez. y ahora está el club de Villalba Correcto. Que están haciendo también una asociación de club de Villa, Correcto. que nosotros hemos ido ahí, fuimos, y un, un club espectacular. Eh, Roger, alabando de los clubes, que, ¿cómo tú le dirías a la gente que nos visite la, la buena organización que tenemos los clubes, la forma de juego por tarjeta, los días de juego que vamos a tener, también hay tiempo para cara a cara, y los socios que hay nuevos? Háblame un poquito de eso, Roger, todas esas tres cosas a perspectiva. Bueno, pues en cuanto a los clubes, la organización, la forma de llevar a cabo el CASE, la estructura que hay en el armadero cuando se están armando los gallos, en el, la medida de, de las escuelas, eh, es algo bien establecido, es algo que equipara las peleas. Eh, el, el deporte de los gallos tiene que ser lo más parejo posible. Y eso es lo que se trata de hacer en, lo, en los clubes, llevar esto que haya la, la menor ventaja para alguna de las partes. Y la igualdad. Eh, correcto. Esa, esa es pieza clave en los clubes. Eh, es correcto lo que mencionas. Ahora mismo hay cuatro clubes en, en Puerto Rico. Llegaron a haber eh, cinco, me parece, tal vez seis. Uh -huh. Pero de los, de los que iniciaron esto en Puerto Rico, pues nosotros somos pioneros. También el, el CASE, que es por tarjeta en la mayoría de los días en el Club Galístico de San Juan, eh, eh, para mí es el Case del futuro. Eh, aunque es un case que lleva así décadas pero yo creo que es algo que las galerías mover a, a eso, porque pues realmente ese aglomeramiento en el área, en el momento de los gallos, uh -huh. pues en estos momentos de, de pandemia, de enfermedades, pues no abona, así que yo creo que eventualmente todas las las galleras deberían moverse a eso, aunque sabemos que el case cara a cara es una modalidad que le gusta a mucha gente. Y también respetamos eso. En el caso mío, yo me mantengo en mi jugada casi por tarjeta. Bueno, yo ustedes También tengo por aquí la información que usted también tiene un reglamento interno. El club Callístico de San Juan, recinto, licenciado Carmelo reglamento del club interno. Eh, pues para informarle al público que hay una norma de la ley de gallo de Puerto Rico Correcto. la tenemos aquí en la ley 28 2007 los de Perla Nuevo Milenio también nos encontramos con el reglamento de Puerto Rico para que la gente sepa que estamos reglamentando reglamento es este de la ley de gallo de Puerto Rico ese es el reglamento de Lidia Lidia es. de gallo Correcto. pero lo que no esté ahí también una reglamentaciones internas interna del club donde la gente si no Va a participar en el club, tenga que también recurrir en las, las normas del de club. A la vez que tú peleas un gallo ahí y aceptas y vas a ese club, estás aceptando las condiciones de qué? De reglamento del reglamento de club San Juan. Correcto. Para que la gente sepa, de que vayan, pueden venir ese documento al club, ustedes se lo van a facilitar para que también se aprendan las leyes del club. Correcto. Eh, como todo deporte organizado, tenemos que regirnos por unas normas, unos reglamentos y acatar la, las directrices de ese club. Eh, si yo no estoy de acuerdo con, con los reglamentos establecidos, pues lamentablemente no puedo participar allí porque de eso se trata, de equiparar, de, de ser lo más equitativo en, en los enfrentamientos o en las exhibiciones de los animales. Bueno, muchachos, ustedes están viendo por aquí, por y 35 con nuestro vicepresidente Roger Martínez. Vamos a ir a unos anuncios que tenemos ahí prescindibles de, de muchos comerciantes que tenemos aquí. Cuando tenemos el restaurante la jugada de bebida, hermano, que es nuestro Cruz San Juan. Háblame de eso también, que lo vamos a poner ahí en pantalla para que el público la vea. Es el día, tenemos el torneo que son del 20, 2021. 20, 20. Háblame de eso. Están las marcas de Mayo y Junio. El torneo va a ser de dos días, dos callos, un día, peso. Lo vamos a poner aquí para que la gente sepa y nos visite. Porque tienen que llegar antes de once 11 de la mañana, 12. Vamos a realizar el pesaje. Y ahí, creo que yo vi por ahí, había manda de ella, hay 25 bancas inscritas. Más o menos. Y ahí está la tuya también. Ahí está la mía. Eh, otra cosa bien importante, Roger, eh, la disciplina en los clubes. Yo siempre he dicho a las personas que eh, eh, la seguridad que tenemos ahí, la facilidad de la cocina, la comida, los baños, hubiera un montón de arreglos. Y todavía estamos, tú eres parte de eso. Eh, estamos todavía en arreglando estas situaciones de, del coliseo. Hablemos un poquito más. ¿Qué espera, qué, qué espera más la gente de Cruz San Juan? Bueno, pues hubo un periodo de tiempo bastante largo donde, pues por, por una razón u otra, no se atendieron situaciones del diario que hicieron que la estructura de nuestro club se fuera deteriorando en el pasar de los años. Una de las tareas que se dio... Eh, para atender nuestro presidente, fue la de empezar a invertir dinero en la estructura y en mejorar el, el club garístico de San Juan. Este pasado año hubo muchísimas mejoras. Voy a mencionar algunas. Sé que se me van a quedar muchísimas, pero se hicieron 240 aulas nuevas para el área del CASE. Se remodeló el baño de los socios y se le ampliaron facilidades. Eh, se remodeló el baño de caballeros del área de la cocina en un 100%. Se reparó el área del redondel donde se exhiben eh, los animales. Se instalaron 300 butacas nuevas desde la primera fila hasta la quinta fila se estuvo pintando todo el área del red, donde el, las áreas comunes también se estuvieron pintando, se compraron computadoras nuevas, impresoras para atender el tema del case, se logró mejorar un poco el área de la barra, se le puso iluminación nueva, se corrigieron áreas que pues no estaba muy bien, ya estaba un poco deteriorado. Se repararon, se resanaron y se pintaron. Eh, y eso es alguna de las que me vienen a la gente. Eh, y las que faltan, me dijeron que van a bajar, el, van a poner los televisores en la valla, algo nuevo que ni los socios saben ni los, tampoco los deportistas. Hay un diseño que ustedes ya han ha estructurado con, con la persona que se contrató. Eso va a estar redilla para la temporada que eh, empe empecemos y que vamos a empezar y cartúrete. Correcto. Que, pues ya que tú das la primicia, vamos a darla aquí en, en tu programa. Eh, y es que este lunes, este lunes 6 de noviembre, comenzamos una serie de reparaciones en, en lo que sería encima del redondel. Vamos a instalar pues unas pantallas nuevas, vamos a quitar una estructura vieja que tenemos, vamos a modernizarla un poco. Vamos a hacer un poco más espaciosa el área del ringside. Va, vamos a hacer unos, unos pequeñas modificaciones que van a traer un poco más de comodidad en el área de, del ringside de primera fila. Sí, como engostar un poquito más la valla para que la, pueda, la gente pueda pasar y la muchacha de. Digo, me imagino yo, ¿verdad? Correcto. Yo soy parte de ustedes ahí, pero me imagino que para que la muchacha pueda pasar dentro de la y las sillas quedan acopladas al nivel de la de la misma valla correcto pues, eh, eso sería espectacular eso, eso es parte de los trabajos que comienzan a partir de, del lunes 6 um, tenemos también eh, el baño principal que es un baño enorme un baño que tiene eh, cuatro inodoros siete urinales cuatro lavamanos es nuestro baño principal de caballero ese baño se va a estar remodelando en un 80%, se van a estar cambiando gran parte de las losas, equipos nuevos, urinales nuevos, inodoros nuevos, divisiones nuevas, lavamanos nuevos, eh, se le va a hacer un plafón con mejor iluminación, eh, tratar de, de invertir en nuestro club, porque nosotros lo vemos como una inversión. Claro, claro. yo, yo eso te lo agradezco uh -huh. a todo el mundo que las cosas se están haciendo las obras poco a poco sabiendo pues, que estamos eh, siguiendo las jugadas, pues uno, el fondo, ustedes, la Junta, vicepresidente y presidente, pues van sacando los fondos para poder haciendo las mejoras durante el transcurso del año. Pues mira, yo oye, me están diciendo por aquí, que, que, que anuncie el evento que está, que está aquí en, en el fondo. El miércoles 20, el peso son 3.638, abril y mayo es la marca. El, el jueves, el próximo jueves, 312, abril y mayo es la misma marca. Las postas son eh, 200, 500 compulsorios, inscripción de 100 y premiado de diario serían 50-30 y 20. premiación global 50-30 y 20. Eso es, es, es un homenaje al señor. ¿Quién? José Luis Le, Dalma, el gran de Usted tiene buena amistad con él, y uno de los, de los pioneros en este deporte. Yo lo admiro, especialmente por ser una persona de la condición que está. Conocemos que es papá de ¿verdad? presidente del senado de Puerto Rico. Y es un hombre que ha como la calidad de vida que ha llevado y fue presidente, ha sido presidente de este club. Y yo lo, yo lo consultó como un gallo de pelea. O sea, es un gallo que, que no se quita, que le dan en los ojos y va para allá y lo, ve un poco algo de la vista. Va con su hijo, deja un legado, Ulises, que ¿eh? es también es socio, ¿verdad? Es socio aquí en este club. Y para nosotros es un honor. Porque así siempre los homenajes hacen póstumos, que la persona fallece, la gente pega a hacer juego. Y que este en el Excusa Juan, ustedes han escogido a esta persona para hacerlo en vida. Háblame de eso, de eso Roger. Correcto, pues es un torneo de cuatro gallos, cuatro pollos marcados, abril y mayo, eh, eh, donde el primer día miércoles 20 se van a exhibir los pesos pequeños, 3,6 a 3,8. Ajá. Uh -huh. El segundo día jueves 21 se van a exhibir los pesos más grandes, tres días a tres doce con la onza de tolerancia. Eh, va a ser el mismo torneo, o sea, un torneo de cuatro eh, pollos. Y creo que eh, el señor José Dalmau, José Baby Dalmau, eh, más que merecido tiene que le rindamos. Un pequeño homenaje celebrando un torneo en su nombre. Creo que de una forma u otra, ese caballero ha tocado las vidas de, de mucha gente y de mucho galleros. Una persona de una trayectoria increíble, increíble y extensa. Eh, pasado presidente de nuestro club, eh, tal vez por ocho términos. Eh, no hace mucho estuvimos devolviendo una visita al Club de Atillo, donde le enviamos un saludo a Saúl Barreto, que nos trató de maravilla. Y allí dijo presente Baby Dalmau con su hijo, echó gallo, echó gallo muy bueno, lucieron muy bien. Y lucimos bien. lucimos muy bien también. Eh. Por lo menos sacaste para el peaje la gasolina por lo menos me daron para el peaje, pero los gallos lo hicieron muy bien, la pasamos muy bien, el trato fue extraordinario y el señor José Luis Dalmado estuvo allí eh, compartiendo con la gente, con, con amistades de, de, de muchos años. Bueno, mi papá de Saúl, papá de Saúl eh, Barreto, Pablo, son bien amigos. O sea, en este deporte hemos conocido mucha gente de, de diferentes clases sociales y ese era uno que estaba lo que correcto, o sea, eh, correcto. El señor Pablo Barreto. Correcto. Roger, ¿qué se espera este año? Incluso Juan, ya estamos a punto de comenzar la temporada, creo que es el 14 de diciembre, empezamos jueves por Tarjera. Este, ¿Cómo comenzaríamos este año? ¿Qué tú esperas? Las proyecciones que tú tienes a corto y a largo plazo. ¿Y qué es lo que te gustaría cambiar en un futuro? Pues mira, cuando Jorge López asumió la presidencia. Hace exactamente un año y un mes, las expectativas eran muy buenas, eh, eran altas, pero en la medida que comenzamos a trabajar, a obtener resultados y, y opiniones positivas de, del público, nos empezamos a dar cuenta que las, que las expectativas se iban a, a superar que las íbamos no tan solo a cumplir, sino a superar y a superar por un margen bastante amplio. Para este año, pues nosotros tenemos las expectativas, las subimos un poquito más, porque pues no tan solo ya se caminó y se hicieron unos trabajos en el pasado año, sino que también este año celebramos el 70 aniversario del Club Gallístico de San Juan, establecido en el 1954 y queremos celebrarlo como lo que es la valla histórica de Puerto Rico. La valla que de ahí surgieron grandes instituciones como Mayagüez, Atillo, Ponce, Villalba. Eran, eran los clubes que y el club y Correcto. Así que aquí está el director Elías, pásame ahí, ponme ahí a la gente lo del 70 aniversario que tenemos la exclusiva de dar aquí los pesos, vamos a dar vamos a ponerlos por aquí, ya lo tenemos aquí. Este, para que la gente vaya ubicando. Ya hay una serie de invitaciones, por no decir por aquí, privadas, para la gente que ya sabe ya me, me llegó la información que va a tener un asiento disponible a esas personas que llevan, o sea, que ya tienen bancas en Puerto Rico son locales. O sea, este juego es local. Este juego no es. La gente se está llamando invitacionalmente. Tan pronto se abra al público, vamos a coger, creo que lo mínimo son 40 bancas por día. O sea que vamos a tener un par de semanas para que la gente se inscriba. Hay unos de pollo. Otro que van a ser seis, siete y ocho son eh, pues peleados sin marcar, que pueden llegar la gente, pero tienen que inscribirse. Un número telefónico que puedan dar del club, si tú lo tienes, o el tuyo mismo, para que la gente vayan inscribiéndose y llamando. Con tiempo, que eso es, me imagino que es 28 y 2 de febrero y marzo. Después seis y 8, y hay otra semana más después. Explícame un poquito eso. Bueno, mira, eh, queríamos celebrar todos los torneos en celebración al 70 aniversario durante el mes de marzo, pero entonces nos percatamos que a final de marzo pues es Semana Santa y lo que hicimos fue que adelantamos Correcto. una semana y entonces entramos a la última semana de febrero. Esa última semana de febrero este año es bisiesto, así que 28 y 29 de febrero sería el primer torneo del 70 aniversario del Club Atlético de San Juan. Hay unos invitados especiales ese primer torneo es de pollo marcado. Podemos mencionar ahorita lo, las marcas y los pesos. Van a ser torneos de cuatro pollos y van a pelear los, los pesos pequeños el miércoles y los pesos altos el jueves. Es el mismo formato del torneo de Baby Dalmago en diciembre. Correcto. Esto va a ser como una práctica para entonces eh, en el aniversario en febrero. Pues utilizar ese mismo formato de torneo en esas actividades. Sí, eso es bueno que la gente sepa que estos torneos se van preparando porque la gente va. Aquí lo tengo, mira, muchachos. Es mayo, junio y julio, peleado y eh, pelear. Miércoles 28 de febrero, 3.6 a 3.8. Tengo aquí el 29 de febrero, que es 12 Correcto. Y viene primero de marzo, jugada especial abierta, apoyo marcado apoyo sin marcar y maduro. Eso sería una. Este... De cierta cantidad en adelante. El segunda semana sería el torneo Pollo Maduro Peleos Imperial. Miércoles 6 de marzo, pesos abiertos. 7 de marzo, pesos abiertos. Y viene 8 de marzo, jugada especial abiertos. Apoyo marcado marcal una Cantidad. Eh... Sí, correcto. El segundo torneo, que es 6-7, es de Gallos Maduros. Correcto. Claro, sí. Puedes llevar tu. tu tu pollo peleado, eh, claro, sabes que el un pollo gar... maduro pues, va a exhibirse, Correcto. la exhibición va a ser con otro gallo que puede ser de un y, año anterior, no importa, y ya es está el vendido. mismo formato de, de, de cuatro gallos, el peso pequeño pelea miércoles, el peso grande se exhibe jueves y el viernes tenemos una jugada especial con los invitados especiales y, y un compartir allá un, una actividad, bueno, me que lleva ¿música? A que hay algo por ahí oculto y vienen por ahí, un club va a haber un día que los van a atender a cierta hora, los que no tengan a dónde quedarse. Hay, creo que explícame que hay un hotelito, estamos hablando. Me indicaron ustedes que están haciendo acercaciones para poder tener todas esas personas juntas. Porque hay mucha de esa gente, ya amigos participantes, viven aquí, tienen sus tienen galerías aquí, porque tú sabes que en Estados Unidos es ilegal. Pero aquí en Puerto Rico, pues la ley quiere proteger, la ley, tenemos la ley aquí para mencionar al público que es la ley que, hizo, que firmó WandaVaque, que es la ley 179 del año 2019, que es lo que la gente comete en comercio local. Y eso, pues mayormente las personas que estamos en estos eventos son locales, lo que pasa es que son gente de diferentes partes de Puerto Rico, que pues, a veces de una forma o otra no pueden llegar a Cruz San Juan, pero ya con este con estos tiempos anticipados. Bueno, ya tenemos creo que 25 bancas para la bebida más y en esta hay como 25 o 30 también. Sí, Estamos dividiendo. Lo, los Explícame. torneos del aniversario, que son los que comienzan a final de febrero y marzo, esos torneos son por invitación. Si alguien quiere participar, podemos dar el el número de teléfono mío, en confianza me pueden llamar, es el 787-942-9627. Ahí se comunican, le podemos darle más información. Eh, pero sí va a ser un torneo por invitaciones. Así que, pues queremos nutrirnos, en cierto modo, eh, de algunos invitados especiales, otros invitados que son bancas independientes, y vamos a dejar un espacio para socios del Club Galístico de San Juan que también tengan su participación. Bueno, tengo por aquí el teléfono del, del, de, para inscripciones, muchachos, anoten bien, que es el 787-460-5730, el oficial. Correcto. Para las inscripciones ahí de cualquiera de los eventos es el 787-460-5730. Ese es para el aniversario y cualquier torneo que se haga en Cruz San Juan. Roger, eh, una expectativa que tenemos hacia ti, a tu persona, como te pregunté ahorita, ¿qué te quitarías al juego de gallo que no te gustaría o la añadirías? Que estén actualmente en el reglamento de gallo o se esté haciendo, pues ser el horario, días de juego, o, o la gente tenga la capacidad de llegar temprano a Me dijiste una, ¿estás de acuerdo en el juego por, de por tarjeta Porque es un juego que no, no se está uno empujando unos a otros ahí con los gallos, que es más libre. ¿Qué tú le, que, que le pondrías a, regla, a este reglamento, a este deporte, y le quitaría, que no te gustaría ver visualizando este deporte continuamente? Bueno, yo. Una, uno de los cambios, por así decirlo, que haría al reglamento es uno que siempre trae mucha controversia en las decisiones de los jueces y, y bueno, hay gente que desconoce el, el, reglamento. el reglamento y cada vez que ocurre pues trae un, una situación y es la que el gallo que ha huido eh, luego de finalizar el, el tiempo reglamentario y entra en ese minuto eh, adicional, uh -huh. eh, cuando ese gallo se acuesta, rompe eh, la cuenta y si se vuelve y se levanta, eh, es tabla la pelea. Uh -huh. Yo creo que ese es uno de los cambios que el DRD debería tomar en cuenta, evaluar, llevarlo a su discusión y si ellos entienden que es un cambio positivo pues entonces tomar acción y, y enmendarlo en el reglamento Pues mire, yo estoy contigo 100% Oye, porque me alegro que tú a ese punto, porque yo como juez llevo 32 años, llevo más de 18 años de adquisición y los otros pues como habían fa había falta de, de jueces de Guayapé, hice el cambio a veces traigo las dos, tengo las dos la licencias y ese punto que yo estoy joven viendo el reglamento y, la y, la y ese punto en el, en el reglamento y en, en días de juego Diariamente en la era es que yo estoy de acuerdo. Yo creo que el gallo eh, que demuestra cobardía antes de ese último minuto y con que se pare después que se acabe el, el tiempo predentorio que le dice el reglamento, debería aprobarse. ¿Por qué? Porque el minuto adicional también es parte del reglamento. El día del torneo ahí en La Muda, yo eh, le di a la persona que ganó de, de, después de 10, en el festival pasaron 10 minutos, ganó después de 10, 30. Pero quiere decir que esos 30 segundo también son parte de la pelea correcto pues entonces yo entiendo que si el reglamento se convierte por ejemplo menos de cortar son 12, 12 minutos la exhibición pues en 12 minutos serían 12.59 ¿ves? porque antes de un segundo tú tienes que poner el reglamentario pues entonces aplicaría el reglamento y entonces lo hice en la comisión de Gallo, lo dije que todas las separaciones habían pruebas y en la única que no había prueba era en esta un gallo que mostraba cobardía, y se acabaron los 12. Oiga, este reglamento está hecho que también por los humanos, que también pueden tener dificultades o, se, o no se le hayan eh, presentado esta situación de, de esta exhibición en, en una gallera, ¿verdad? Correcto. Y entonces, pues no tomaron caso alguno, porque como no habían, nunca había pasado eso, pues lo pusieron ahí. Pues entonces ahora es tiempo de enmendar. Como según los carros modifican. 700 años llega uno nuevo, con nuevas modificaciones, nuevas regulaciones, pues nosotros tenemos que atemperar el reglamento. Y yo me alegro que tú te hayas dado cuenta que este sería para mí uno de estos, de estos cambios. De verdad, yo estoy bien de acuerdo contigo y se lo he a la comisión, a los comisionados nuevos, cuando tomen carta en el asunto, porque se le dijo este comentario: nosotros los jueces tenemos todos los años, la oficina del DDD mandamos a lauriano que es el director. Y se, siempre nos reúnen a los jueces, y eso lo hemos dicho, que eso es lo más problema que da. Otros decían, vamos, vamos a quitar el verdugo. No, 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 no. Verdugo es, 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 es el asistente primordial del juez. A mí me pasó la gallera de nosotros, ¿verdad? Incluso San Juan. Yo tengo unos videos guardados ahí para los jueces nuevos que hizo una prueba un gallo. Uh, y no, no pasó la prueba. Ninguna de las dos. Después la, el muchacho se. En, Usa la valla, pega con la mano, lo coge en la mano, le da con el pie y, pe y pelea con el gallo. Pero las pruebas son reacciones al momento. O sea, cuando se hacen las pruebas los jueces, es al momento que tiene que hacer la reacción. No después de cinco minutos o de diez segundos, no, no. Pero al momento de la prueba no pasó. Pero pues tuve que dar la pelea a tabla. ¿Me entiendes? A usted, que también hubo una pelea que a mí me dio mucha, volví, no te dije nada, pero fui a las cámaras, porque yo en mi trabajo soy un profesional, pero la pelea está cerca de mí. Tú tuviste una alegación, tú, yo me quedé con esa y fui a las, las cámaras. Y da la casualidad que el podo se agarra, tú, tú hiciste 28 segundos, se agarra el otro, tira y después de eso no tiro más. O sea que si tú llegas, si tu gallo eh, que tú eh, eh, exhibiste ese día, ese gallo no hubiese tirado esa pica, el conteo de ese día, el primer lugar de esa ronda, te llevas tú. O sea que, que yo me sentí como yo creo me dijo algo, pues déjame ir a las cámaras porque está al frente mío, pero también hay una serie que se llama una... Eh, los jueces tienen una percepción de ver y no todo el mundo la ve, ¿verdad? Correcto. Pero nosotros los jueces nos, nos sentimos que soltamos eh, a mucha gente que está sin trabajo, mi gente. Vayan, vayan a la comisión, le buscasen el reglamento. Aquí están eh, el reglamento de administración del líder de Puerto Rico. Está la ley, que está aquí, ley de gallo, la ley número 28, y está también eh, la ley 171, que a, a la ex gobernadora Juan vázquez Así que las exhibiciones hoy eh, ha hecho a muchos gallos buenos. Yo me atrevo a decir que tú como socio eres de los más ganadores que yo he visto ahí. De tú las exhibiciones que tú das los gallos tuyos no pasan de 4 o 5 minutos y si pasan la gente llora y te da tiempo a tú a aparte para ti para atrás como se hace el juego de gallos y eres un jugador bien bien eh, educado jugando en la valla. Vi una acción la tengo que tener aquí tengo que decírtela. Que muy pocos hombres la hacen. Cuando mi amigo Oscar Escribano te, 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 te reclamó que pusieron una parada de la exhibición y tú caballerosamente fuiste, le dijiste: Mira, pues está bien, la de ahí. Eso no lo hace todo el mundo. O sea, que tú tienes una cantidad de, de dinero, o sea, en, en las apuestas reglamentarias de tú a tú de palabra y usted va y le dice: Mira, tienes razón, descuéntame esto de ahí. Porque... Pero tampoco, también tú tienes la razón. Que no es ob... Como decimos en lo que el tape a la persona. Si, si tú puedes taparte con otra persona. Y fuiste directamente donde él pagaste el tape de allá y también le pagaste el tape de allá. ¿Te Explica eso a la gente para que la gente entienda lo que tú hiciste en ese momento. Bueno, mira, eh, en el primer tema que traes que es el de, pues el gallo que tal vez uno cree que tiró, no tiró, rompió, no rompió. Es una jugada de apreciación. Es una jugada de apreciación donde la última palabra la tiene el juez. Y tú me lo dijiste. Estamos claros. Pero hay situaciones en las que uno con la euforia del momento, claro. la emoción, eh, eh, la gente, cada cual tiene su punto de vista. Y tal vez yo no estaba atento uh -huh. como así que mi apreciación fue que el otro gallo no tiró eh, luego me doy cuenta en conversación posterior contigo que tú me dices mira el gallo sí tiró pues yo lo acato porque yo tengo que seguir la decisión que el otro gallo no tirara porque hubiera dos centímetros premio traía otras consecuencias pero realmente no eh, yo sigo el reglamento y la decisión del juez eso te, se te agradece. Te en, en el caso de Oscar Escribano, pues fue una jugada, hacemos una jugada, hacemos una parada en los, en los cajones. Eh, y cuando mi gallo ya está definiendo la exhibición, yo estoy buscando tapar, eh, lo que siempre hace un, un jugador el, claro. normalmente, y estoy buscando tapar. Y en la euforia del juego, no, no, no le di la oportunidad a Oscar de taparme, siendo él el que jugó la mayor cantidad de esa uh -huh. parada conmigo. Eh, y yo, pues, procedí a taparme en otra área. Oscar me reclama en ese momento, me dice: tapate conmigo, que conmigo fue que jugaste. Y yo entendí su punto. Y y le dije pues bueno pues tapé un par de veces con él pero entonces él pues dijo no vamos a dejarlo ahí eh, una vez finalizó la exhibición yo fui a donde él y le dije mira tú tienes razón eh, yo debí haber tapado contigo me disculpo no lo hice pero realmente no es algo que yo tenga que hacer yo me puedo tapar con quien yo quiera pero bueno si 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 la jugada fue con él como caballero le debía haber dado la oportunidad a él. Claro, y, y eso fue el tema, pero yo lo reconocí y después él en la noche fue donde mí me dijo, tú tienes razón, eh, y nos dio un abrazo y, y todo está bien, yo creo que fue algo bonito. Oye, es que muchos deportistas como tú, que las apuestas saben que tienen que realmente eh, saber, ¿verdad? Que conocerse el reglamento y saber cuando uno, yo mismo cuando tengo, creo que estoy mal, tengo, a veces todo el mundo tiene su temperamento, el mismo estrés de trabajo. Diariamente, los días de juego, sentado ahí, yo estoy más de 50, 30, 40 pelas diarias. ¿sabes? las exhibiciones es difícil, ¿me entiende. Entonces, la gente no ve eso. Y nosotros, los empleados de ustedes, estamos ahí desde las 10 de la mañana y a veces son las 11 de la noche. Y todavía estamos ahí. sabe que la gente no ve esa situación. Muchos se van, se cambian de ropa. Igual de ustedes, y ustedes que tienen que atender al público, tienen que tener la cara a las personas, a ellos mismos, los que van a jugar gallo dueño de gallera, la familia, los niños. Y fíjate, me da mucho placer ver gente, la, la, las damas con sus esposos. Ahora pusimos arriba unas mesitas y a eso a la gente le ha gustado. Oh, háblame de eso también. Oye, que pusimos una mesa arriba que la, la, las damas pueden ir arriba, ver, visualizar. Tenemos una persona caminando, una empleada de la barra, se llama Cristal, y otras más que vienen a trabajar, a colaborar este año. Háblame de esa para que las mujeres también vayan a la calle y nos visitan, que las mujeres no pagan, solamente en jugadas benéficas, pues la aportación que puedan tenerle ellas, pero explica eso a la gente, que las mujeres nosotros no estamos jugando la... Sí, en el Club Agrícola de San Juan, las damas no pagan. Si ellas quieren en una jugada benéfica hacer una... Cambiándolo. Una exhibición, una aportación, ¿verdad? Pues así lo hacen voluntariamente, pero en el club Eístico de San Juan las damas no pagan eh, es correcto tenemos unas mesitas en, en el área del mesaní donde pues se pueden sentar las parejas allí ver las exhibiciones tranquilos eh, y una de las de la, para mí de, de las características más importantes que tiene el club gaístico de San Juan es que se da esa unión entre el público en general y los socios. Hay una confraternización, hay un intercambio diario que tal vez en, en otros lugares no ocurre con, con, con tanta calidez. Y yo creo que ese es uno de, de los de las puntos claves que tiene nuestra institución. Y es que se, se fusionan los socios con, con la clientela regular y eso se da a diario, para mí eso es un beneficio bueno, tenemos socios nuevos hay unos presocios, queremos aclarar que los presocios entran, pero tienen que cumplir el año probatorio, porque okay. no es que esto da mucho yo vi visto mira que soy socio y no, 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 ustedes son presos, hasta que no cumplan con los requisitos que demanda el reglamento, así que búsquense en el reglamento a los presocios están aquí, dice el reglamento Cruz San Juan vamos a presentar, se lo puede indicar al, al presidente del presidente o a también a la secretaria, que le mandamos cordial saludo a Melba, a nuestro amigo fraterno Miguel Morales, que es el, el administrador. Tenemos una persona a cargo también que, que llega nueva, que ha hecho su trabajo, que le que le demos, es amigo nosotros de años y ha estado en, en, en cuestión de trabajo de, de en muchos programas de, que estamos haciendo nosotros también por las promociones por, por esta plataforma, que es nuestro amigo de sus otros. Háblame de ese caballero, ¿cómo eh, arrancamos con el pie derecho y una buena inversión? ¿Qué tú crees? Eh. Sí, excelente. La verdad que lleva apenas un mes trabajando para el club. Logramos traer ese recurso para, más que nada, modernizar. Necesitamos eh, modernizar, in, eh, entrar tecnología al Club Gallístico de San Juan. Y esa es la... Lo principal, esa es la tarea principal que tiene Jesús Soto como, como administrador del club. Pues en, acabas de mencionar a, a nuestro uh, pilar en ese club, el señor Miguel Morales, una trayectoria administrando el club impecable por décadas. Estuvo allí y sigue estando. Y, y sigue estando. Eh, así que Jesús Soto, pues viene en cierto modo a, a hacer esa transición entre la vieja administración de, de Miguel con, con cosas nuevas, tecnología. Y va? va a pasar en un momento a la batuta. Vamos correcto, a correcto, pues tenemos que, que ir. El señor Miguel Morales tiene que ir puliendo a ese nuevo recurso para que con la sabiduría y el conocimiento de Miguel y la tecnología y los conocimientos Modernos, y, la la nueva, y la nueva visión que tiene tanto la junta de directores y Jesús Soto como administrador, pues podamos seguir llevando el club a donde debería haber estado hace mucho tiempo. Bueno, muchachos, ahí tenemos el IA también, de los controles Elías básame, estamos en Jibarito. Tengo también otros anuncios de los muchachos del negocio, mis amigos de Vega Baja el Farito, que ha hecho una buena inversión, Royal. Te voy a invitar a ti. Un día esto vamos a almorzar ahí ese negocio en el Farito Tiró el negocio, la brea nueva, completa el negocio. Tiene una agencia de caballos para los que le gustan el hipismo. Tiene, venden almuerzo comida buena y barata. O sea, el restaurante se llama aquí el Farito. Eso es en barrio Carmelita en Vega Baja. Es uno de los que nos está auspiciando todos nosotros y varios negocios más que van a estar con nosotros el, el coliseo de Villalba la gallera se nos une tiene un tornito y ahí vamos a estar pasando los anuncios según el día vaya clipeando ahí en los controles este vamos a hablar un poquito más del tema Roger de lo que se avecina el nuevo año eh, por lo menos yo todavía me quedo con ustedes ahí ¿verdad? hasta Dios Dios yo lo dije yo lo dije prácticamente cuando todos somos por lo menos yo soy contratista de, de independiente ¿verdad? derechos pre profesionales y yo lo dije públicamente, el día que yo salga de Cruz San Juan anuncio mi retiro yo tengo que cumplir 50 años espero servirle a ustedes, por lo menos hasta que Dios me dé la salud disponible y estar con ustedes mano a mano y llevar ese club donde se merece a la seguridad, la tranquilidad el deleite del deporte la tradición y la, la confraternización de toda clase social que se reúne a nivel de, de todo el mundo. Tú que eres contratista, el otro es ingeniero, el otro es abogado, el otro es doctor, el otro trabaja en construcción, ¿sabes? Tú buscas mi teléfono y hay de, de todo ese tipo de gente, de Correcto. todo ese tipo de gente. Aquí nos pone a nosotros, el Coliseo de Villarba tiene un juego el día del de, de, 12 de enero, tiene un torneo allá, ellos se van a estar con, eh, comunicando con nosotros, para nosotros, ellos van a venir en diciembre para nosotros ir a visitarlos en enero. Siempre y cuando no conflija los, los días que nosotros la apertura de los juegos de nosotros. Eh, Roger, otra cosa bien importante. Tengo un compañero tuyo que eres bien amigo tuyo. Tiene un negocio también que quisiera anunciar anunciarlo, que no es tu amigo, tú sabes el nombre de él. Orlando Rodríguez. ¿Dónde queda el negocio de Orlando? Si tú has ido ahí a comer, cómo se come ahí. Explícame un poquito el negocio de Orlando. Pues mira, correcto, Orlando Rodríguez no tan solo es, es mi amigo. Es mi socio en Los Gallos. Eh, somos socios en algunos negocios y hasta hemos adquirido una propiedad en, en Colombia eh, juntos. Orlando Rodríguez tiene un restaurante en Naranjito, bien arriba. Eh, un poco antes del cruce del abanico eh, y un poco después de Congelados Criollos, los que son de esa área conocerán, que se llama Asador San Miguel. Asador San Miguel, así que muchachos, grabáis en ese nombre. Asador San Miguel. Correcto, eh, yo tengo una relación estrecha con ese negocio porque primero que soy cliente eh, mensual, voy allí. De hecho, el viernes próximo voy a estar allá un rato en la tarde. Pues bueno. Eh, sí, y entonces también mi hermana cuando se casó, eh, toda la actividad posterior a la boda la celebramos allí, lo, lo, lo compartimos allá. Eh, es un sitio espectacular, se come espectacular, tiene una cava de vinos enorme, una vista chulísima, eh, el chef es muy reconocido y buenísimo las sí, atenciones. Hay que, hay que, hay que ir. Es un sitio, es un sitio muy bueno, los precios son accesibles. Eh, como diría mi amigo Duamel Colón, eso es un round grande en el Metropol. Eh, Oye, Metropol es económico, no es tan, no es tan caro tampoco eh, en, sí, en La Verde. Sí, esto, pero eh, más allá del, del precio, el, el servicio, la calidad del lugar. Eh, y la calidad de lo que te vas a, a poder deleitar en ese lugar eh, es espectacular. Así que se lo recomiendo a, a todos. También quiero que me den la información de ese restaurante que mencionaste aquí en Vega Baja, porque los voy a Y sí, el Farito, tremendo, tremendo restaurante. Aquí, en, ahí vamos a poner del Farito, Elías. Pónmelo del Farito por ahí. Está, ahí tres, está, está el negocio. Ahí tiene un máquina de juego. A la parte posterior tiene. Almuerzos y comidas día en semana. Y aparte de la parte posterior, también tiene una agencia de, de caballos y el parking también. Así que mi gente, el parking lo pueden utilizar para reuniones. Eh, lo que va a ser el club de carros de esos de antiguos, antiguo. Los que tienen motoras que quieren ir allí, por lo menos, si van a un motor y buscar un negocio para poder darse su drinking drive, pues ese es el negocio. Pues el farito el en carrerita. Voy, voy para allá. Voy para allá próximamente. Espero, eh, antes que termine el año, estar aquí visitándolos y compartiendo con ellos y llevando a mi esposa a deleitar los manjares del farito. No, es familiar, es un negocio familiar que te puede, puede ir en confianza. El negocio se llama, el dueño, perdón, se llama Josero, que es amigo mío de muchos años. Siempre las actividades y aquí en este podcast también es uno de los, de los que están auspiciando para poder dar los anuncios de tus respectivos negocios y que la gente los visite. Casi todos son galleros. Yo me dediqué a buscar negocios de gente que sean galleros para promocionar su negocio y, y puedan seguir visitándolo. Bueno, hago anuncios a Roger, pero está haciendo tras bastidores cuando empezamos aquí la cámara, la gente me está enviando mensajes preguntando, que no sé si te llegó la información, que la marca Caribe, ¿verdad? Es la que tiene el auge ahora mismo, eh, la otra marca que estamos aceptando en el club. Correcto. Entonces, nosotros los jueces hemos trabajado eh, arduamente. Lo único que la diferencia en estos meses hemos encontrado que pues, la marca y la verde nacional, pues en un mes, pues llegamos a la igualdad, pero de marzo para acá hemos visto eh, igualdad, en lo que nosotros los jueces hemos visto. Y anunciarle a ustedes, a ti como vicepresidente, que me voy a unir a ellos. Siempre y cuando seguir las responsabilidades mías en el club de, de San Juan, eh, voy a estar marcando en de diciembre en adelante. Por ejemplo, la Gallera Cruz San Juan, presidente, ya me facilitó el club. Recogidas a las personas que quieran marcar después de diciembre de mi teléfono es 787-526-4898 y al teléfono de Joey Cordero y comunicarse con nosotros para entonces ir a marcarle sus pollos. Cordero es el 939-217-8624 y Cruz es el 939-2529-3462 el de Rodríguez 787-239-2045 -20 o llamar y dejar mensajes por whatsapp así que usted sabe que el área norte tiene un nuevo marcador recuerden que Roger yo según tú me ves trabajando le digo a la gente que yo no me caso con nadie el pollo si no pasa la marca hasta ahí llegó este no va, echarlo para el lado, lo sin marcar porque no tiene break, incluso Juan ¿cómo ves la idea? la veo muy buena eh Creo que el, la ubicación del Club Carístico de San Juan es una que favorece muchísimo ¿no? a actividades como esa. En, en, tu nuevo, en tu nueva faceta de marcador, te apoyo en tu nueva faceta de, como marcador de la marca Caribe. Eh, eh, creo que se necesita y te exhorto a que seas bien. Enfático y sea bien preciso en que la marca sea al pollo cuando tiene la edad adecuada. Correcto. Porque un poquito de ventaja que, que uno ve en ese momento se convierte en unos problemas grandes cuando Correcto. esos pollos comienzan a exhibirse. Así que. Eh, pónganse fuerte y marquen los pollos como se debe marcar que no, tengan así será ellos ahí mismo eh, estamos cogiendo la marca la marca viene siendo eh, está marcando con un mejante por si acaso a personas pues se le pasó por el par de se le pasó pues se puede marcar por la marca anterior pero yo creo que la gente tiene que situarse y ya cuando estén de marcar tienen que correr a marcarlo porque después me dice mira hay uno que está bueno de lo mismo que yo he visto que van allí al club mira este no está marcado pero él podría ser de la marca. No, no, si no está marcado, no está marcado. Viese que ya eso, nosotros le ponemos la X, y eso es una milla esta que tú has visto que está con nosotros, y le soltamos a dos o tres socios también, que tú has estado con nosotros adentro, viendo la forma que se que conlleva ese trabajo, que no es tan fácil tampoco, porque acuérdate que hay que saber la, la, las pelas por la máquina, pero hay que acomodar las pelas por orden. Y ustedes, los socios, pues tienen una. una el reglamento del club, tienen unas preferencias, que eso mucha gente lo tiene que entender. A veces, pues los juegos, pues, si sale con un socio, pues los ponemos, pero tienen que estar temprano. Otra cosa bien importante, Roger, que le estoy diciendo al público, que vamos a decir aquí, que los que no hayan firmado el papel, como hacen en Isla Verde, que si no llega temprano, una de las cosas que estamos haciendo es que estamos empezando ya de 3 a 3 y media puntual. Y entonces, las primeras pelas siempre están los socios que tienen una, la prioridad al frente. Y explica eso a la gente. Y ya, ya son... Y si Correcto. usted no está, el club pone el, 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 la exhibición y vámonos. Y Correcto. así seguimos en orden. Explícale eso a la gente para que la gente tenga eh, la situación que a llevar en el club. Sí, pues con la entrada de Jesús Soto eh, como nuevo administrador se está implementando que las exhibiciones pues van a empezar, como bien tú dices de tres a tres y media, hay algo de flexibilidad, pero no más tardar de las tres y media comenzarlas y se van a, a primero a dar un par de preliminares creo que el número lo tienes tú, no sé si son cuatro preliminares. Sí, pues, lo máximo son ocho, pero mayormente nosotros los jueces cuando la indicación que estamos diciendo a, a, a Zoe que cuando hayan eh, mucha pelea eh, Ponga cuatro o tres máximo para que la gente esté obligada a la gente que estén temprano. Correcto. O sea, no, podemos, usted, pues, no podemos si, empezar muy tarde. Si el dueño de, del ejemplar no ha llegado, pues entonces nosotros, la, la, el club, pone la posta, eh, acude a un armador reconocido de nuestro club se le asigna, se arma el gallo y se lleva a la exhibición. Y si el dueño llega un poco más tarde, pues se le da conocimiento del resultado que tuvo y, y si tiene que pagar o cobrar, lo que sea. Correcto, y eso se está implantando y la gente que vayan yendo al club, esas son las que vamos a hacer firmar, y a la vez, y a la vez que usted va a jugar gallo y sabe que ese es el conocimiento de jugar, pues mire, usted está aceptando las condiciones. ¿Sabe? Allí tenemos que empezar temprano porque queremos salir, la, hay gente, tienen, tú tienes tu trabajo personal y, y el reglamento nos ofrece trabajo hasta, hasta las 12 de la noche. Siempre uno pica un poquito mal, luego uno cierra, cierra la gallera, está en la barra. Eso es lo bueno que tiene Cruz a Juan, que tiene una barra aparte posterior, tiene una puerta abierta, puedes dejar lo que son las inmediaciones de la gallera y la barra queda afuera. sea correcto. Eh, por eso yo digo que esa tiene ha pensado bien en el futuro y lo que está pasando actualmente. O sea, que si vienen a huelga no, la gallera, la gallera está cerrada. Lo que se quedó abierto fue la barra, que eh, también aparte tú pagas un, un, un permiso especial para mantener esa, esa puerta, esa barra abierta fuera del de, de juego de gallo. Y no tan solo tiene la barra, tiene facilidades de baño para caballero y para damas. Correcto, el baño, hay que la gente sabe que en donde está la cocina... A mano izquierda es de hombre, pero que no está rotulado. Y el de la derecha, donde tú estás de frente, es el de las mujeres. Que muchos ya saben. Así que, mire, mi gente, podemos decir: el número de Jorge López, me está autorizando es 460-8407. Pero para llamar al club, para poder inscribirse en los torneos, ya dijimos el número. Así que, que es el 460-5730. Para las inscripciones: 460-5730. Así que, muchachos, llamen ahí. Y acuérdense que hay varias casas agrícolas de Andrés. O sea, Andrés también es socio de nosotros. ¿verdad? Un socio ya cumplió con las expectativas, cumplió la cuota. Tenemos a también, tiene una casa agrícola que puedes conseguir todo para, para los animales, perros, gatos, eh, mascotas, hunter. Casa agrícola Cataño. Cataño, exacto. Sea, el teléfono es 787 cinco 0159 Lo van a poner ahí. El día lo va a poner ahí en la. Que estamos, estamos pasando, tú y yo estamos hablando, pero lo están viendo aquí, muchachos. Todos los anuncios. Y cuando Roger vaya ahorita por el Facebook, va a ver que va cambiando aquí el, el, los diferentes auspiciadores. David Adame también está de socio. Correcto. En, en, en la funeraria Adame en Trujillo, Trujillo Alto. Alto. Ese negocio no podemos anunciarlo mucho, Roger, para que sea fructífero. Eh, porque eso por lo menos uno o dos mes está bien, ¿verdad? Pero si hacemos que, como yo le digo, que, que sigan aumento, pues van a haber varios muertos que tengan que hacer. Y volvió otra vez a embalsamar. Es uno de los mejores embalsamadores en Puerto Rico. Por sí. si tú no lo sabías, todavía dame. La eh, restauración de gente que tiene accidentes fuertes, gallero que no tengan mucho esto económica, Roger. Ese hombre, yo lo he visto ayudando a la gente, decir, Mira me pagas poco a poco. Porque yo sé que ustedes no tienen, no tienen esa. David Adame es un caballero en todo el sentido, es un extraordinario comerciante, es un fanático de los gallos. Eh, y tiene gallos. Y tiene mucho gallo, así que le auguro mucho éxito en su negocio como lo ha tenido hasta el día de hoy. Bueno, Roger, te tenemos aquí. Jorge está escribiendo por ahí, viene por ahí mismo. Así que te, tenemos a, te tengo a ti primero, por porque estuviste aquí conmigo. Gracias por la invitación, aceptar la invitación y, y estar en mi humilde hogar. Sabemos que también te tengo que decir que tengo, la próxima semana tengo un señor que amor tú conoces, pero que la gente tiene que estar bien, bien pendiente, porque es el señor que, armando las Nosotros vamos a ir directamente a las casas. Para entrevistar a esas personas que no han podido llegar de un programa a otro, el programa yo estuve colaborando con Juan de Aguirre y, y esta idea se formalizó con Elías y, y el mismo Jorge. le decir, mira, pero vayan ustedes donde ellos. Porque hay un jefe aquí que dice: Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Pues entonces, eh, por eso que los gallos tenemos que demostrarle a la afición gallística y a nuestros clientes que también tienen un foro que si no llegan o tienen cualquier condición física o que cuidan a su papá que está enfermo de los nervios, como tuve yo un tiempo, dos años. Mi mamá que estuvo en una cama, pero ya por lo menos estoy ya más factible eh, al público. Bueno, Roger, algo que tengas que decir libremente eh, para el público en general, y, y para este primer programa, que para mí ha sido de mucha satisfacción que estuvieras conmigo aquí, siendo mi jefe también en ese Coliseo. Gracias de corazón, Roger. Y unas palabras ahí para el público, para tu familia, que sé que estuviste aquí venir hoy con sacrificio porque tienes a tus familiares aquí en Puerto Rico por una actividad que tienen ustedes la familia abierto el micrófono para ti pues agradecido también a ti huicholo por la invitación para mí es un honor estar aquí quiero darle de parte a nuestro presidente Jorge López la eh, las gracias las gracias de parte de la junta de directores los socios del Club Eístico de San Juan sus empleados las gracias a toda la fanaticada que nos, nos ha estado apoyando nos ha estado siguiendo han estado visitando han estado dando buenas opiniones del club las opiniones positivas son muchísimas muchísimas exceden por mucho eh, las que no son tan positivas y nos sentimos bien orgullosos la yo creo que lo principal que me gustaría decir, además de lo que he dicho, es que tenemos un año bien emotivo, que es este año 2024, 70 años de historia, de aniversario, de la valla histórica de Puerto Rico, de donde todo nació. Creo que todos debemos ser parte de esas actividades. En la medida que podamos, si no podemos inscribir una banca, participar, ir allá, eh, confraternizar con, con, con los galleros, con los socios, con las bancas independientes. Creo que va a ser un éxito. Comuníquense con nosotros. Si es alguien que no se ha invitado, vamos a hacer todo lo posible por reservarle un espacio y que puedan estar allí en cualquiera de los cuatro torneos que vamos a celebrar. Así que los invito a que participen, nos visiten y nos den la oportunidad de atenderlos como tal vez no los han atendido en ningún otro club y en ninguna otra gallera. Esa va a ser la casa de los galleros y la casa de las mejores exhibiciones de Puerto Rico y donde mejor se va a sentir atendido todo nuestro público. Gracias, Bucholo. Eh, para mí un placer haber estado acá. Tu programa, Gallo 100x35 y el lema que tiene, Huicholo sin reversa y sin, y sin límite. Gracias. Gracias, Roger. Así el día de los controles. Ya mismito tendremos al señor Jorge López. Así que pausamos para breve este es el primer programa, así que nos vamos a extender dos horas. Pero ya mismito, lo que llega Jorge López, vamos a estar al aire. Gracias, Roger. Gracias a ti. Gracias Dios te bendiga siempre. Okay. Un placer. Amén. Ahí está. Oye, tú ves? ¿Cómo no, lo ves? Bueno, va a ser improvisado. No, no, eh, ¿a te... el, el hombre que lo vio desde afuera, no sé... No, 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 yo comí ya. No, todo, no, 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 no,